Muteado. ¿Estás muteado? Ahora. Estamos muteado, Ángel? Sí. Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Vasquez, Tiempo NBA. Programa 120, el Circo de Durán. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lleváis las...? Bueno, quien tenga vacaciones. <laughs> no, vacaciones ya no hay, ¿eh? Ya se han acabado. No, yeah. Buenas noches a los dos. A ver, Lo digo pena, Anda, que estaba deseando venir a Madrid a pasar <laughs> caldocito. ¿Cómo me conoces? ¿Y vosotros qué tal? ¿no? Los dos programas eh, que está ausente, muy bien, ¿no? Sí, bien. Seguimos sacando ya a pesar de las vacaciones y eso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Haciendo cosas diferentes, pasada, ¿no? Me, me la aplicó el técnico, pero... No puede, pero aquí está. Muy bien, muy bien. Es verdad que tú eres el último falla faltaste, Daniel, que, que vi que te tenías un problema de... No sé si era de, de internet, ¿no? De luz. De luz, de luz. Eh, me dejaron 12 horas sin luz, pero... No, de luz. porque es sin luz. Oye, bueno, vale. Pues si bueno. nos dejan a nosotros 12 horas sin luz, nos morimos mucho. Claro. Bueno, <laughs> <ves. ríe> el calor que hace. Sí, sí, sí. No, y además <laughs> que es que hoy, hoy en día en, en, en una casa va todo con luz, ¿eh? Va la, la vitrocerámica, el aire, todo, todo con luz. O sea, que... Te quedas un poquito así en paños menores, por así decirlo. Vamos, yo tengo todo eléctrico en casa, no tengo claro, nada de eso. gas, nada. Claro, claro, es que es todo eléctrico. Bueno, lo único yo, porque como tengo la calefacción con gas, pero bueno, ahora no la tendrá que encender, pero lo único que tengo. Bueno, pero de todas maneras, el, 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 el calefactor este el, lo da lo afuera, da va con, con luz, o sea que eh, no lo podría encender. Por ejemplo, la estufa ocupa eléctrica, ocupa la chispa, si no. Claro, no tenés que poner también. Una También. chimenea en el salón, Daniel. No, con no, el, no, el calor no... Dejo nomás, saco el platito. <laughs> saco el platito al sol un ratito. Bueno, chicos, pero, que tenemos muchas cosas hoy, ¿no? Nos hemos venido sí, sí, arriba y es... hemos empezado a... Sí, 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 porque me hemos cuatro cosas, pero... Hemos empezado, no, los Sixers, la selección española, luego las camisetitas, los trapitos que le, como le digo yo a Daniel, <laughs> luego lo de Durán. Bueno. Es que, es que lo, lo de Durán es muy fuerte. Tengo, ¿eh? a hablar, Tengo eh? historia de los jerseys, eh. Investigue. Lo de Durán. A ver, todos los años, eh, eh, lo de algunos. El año pasado fue lo de Simón. Y este año es lo, lo de Durán. y Bueno, Irving. Hoy he leído que también Irving los quiere echar los dos. Sí, creo que, que ha dicho que son unos inútiles, ¿no? O algo así, quiero recordar. Pues creo que tenía para aquí eh, la ventana. Eh, oh, Kyle Irving odia a estos muchachos. Ah. Siente que Nash es terrible y Mark es malo. No, y, y bueno, eh, Mark no sé si llegó antes que Durán y, y que Irving, pero eh, Nash los pusieron ellos. Eh, yo creo que Mark fue el que los fichó, quiero recordar. Sí, puede ser. Yo era, y, en esos tiempos era maravilloso, claro. Sí, y Nash, sí, sí. pues ya sabemos. Hombre, Nash lo, lo, que, es, lo que estamos hablando, lo, lo fichó Kevin Durán y, y Irving porque Durán lo conocía del, de los Warriors, ¿no? que era como entrenador de tiro o algo así, ¿no? Que lo recordáis Sí, un asistente. No, pero al final, lo que hemos dicho siempre es que Nash está verde para llevar un equipo y a mí en estos dos, en estas dos temporadas, no me ha demostrado que sea un entrenador top ni mucho menos vamos no, no 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 por un lado a lo mejor no tampoco ha tenido oportunidad de, de demostrarlo porque Kevin Durán y Irving aglutinan mucho juego ¿no? Eh, claro cuando tienes a estos dos bichos y a Harden que según Thanos, sí, a es que, que, que al final hace lo que les da la gana ¿no? Pero, <laughs> es así no y además ahora eh, debes darte cuenta que, que es muy difícil eh, vía draft eh, que tengan jugadores de de banquillo, ¿no? Porque no tienen rondas de draft, las tiene Houston, ¿no? Eh, en este caso, sí. por el traspaso de Harden. Eh, tiene alguna de Filadelfia, pero vamos, que sí, que básicamente la mayoría las tiene Houston. Mm. Así que, yo qué sé, un mal asunto. De... Bueno, si sí, hacemos un poco resumen, se volvieron a la reunión que ¿no? eh, Durant con los nets y fue y dijo lo de eh, que quería estos dos fuera o que si no pues que quería el traspaso los dos fuera son Nas y mark eh, pero, bueno. pero viendo cómo está Brooklyn ahora mismo qué entrenador va a querer ir allí Al a, a, a final, de entrenador de perfil bajo, pues cualquiera. De perfil una bajo, pero claro. yo, 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 yo entiendo que, claro, tendrá que ser perfil bajo, as, que as Durán... de sí. perfil bajo para que Durán... asistente de los Nets. Un entrador de perfil bajo para que Durán pueda seguir eh, con sus tejemanejes. Siendo la suya. Así de los buenos, aparte del entrado de Utah, el que salió, no sé si hay alguno. No, yo creo que no. Yo creo que libre-libre tampoco hay mucho más. Los Vogel, ni... <laughs> ¿no? Bueno, Vogel no estaría mal, por ejemplo. Pero Vogel, yo creo que saldría también mal, porque a Vogel no le gusta dejarse marimbonear mucho por las estrellas. Sí. Mira, eh, nos ha saludado eh, Jacobo, que nos pasa aquí eh, a saludar y que no demos mucha caña a Durán. Y, y Mundo Lakers, no, Chris, que, que dice... Sí, no. No, no, no he empezado yo aún. <laughs> Venga. Venga, empieza, Dani. Y dice eh, Mundo Lakers, Chris, que, que habrá mejor química de equipo sin Durán y sin Kai, Kai Luis. Pero ahorita dijo... Eh, JC de Na eh, Durán pidió a Nacho. Es como si yo les, a alguien, por ejemplo, le dices, Quiero que me regales el jersey de Lebron. Es un ejemplo, ¿no? Y a los, al año dices, No, siempre no, cámbiamelo. O sea, apl no aplica la garantía porque es al día, ¿no? Ese ejemplo tan burdo, se puede decir, aplica también en la vida. O sea, tú pides a un trabajador porque se te va a facilitar a ti como jugador hacer los movimientos que ayuden supuestamente al equipo, pero es mentira, te ayudan a ti para tomar más estadísticas, te traes a tus amigos Kyrie Irving, te traes a tu amigo de Andre Jordan, que todavía tiene equipo, por cierto. Entonces, ahora dices que los dos jugadores, el gerente general y el entrenador que tú trajiste no sirven para nada. O sea, literal, eso puso Durán, no sirven, y, y a mí me duele como fanático al NBA. O sea, está muy bonita la novela, ¿no? O sea, y también lo platiqué en mi directo, pero la seriedad de la liga es burda, es absurda, es ridícula, o sea, ya no tiene seriedad. O sea, te quedas con lo de LeBron, tenemos dudas si va a ser la extensión, Skydy si va a los Lakers, y Kevin Durant está forzando un traspaso que. Desgraciadamente, Danny Ainge infló el mercado de traspasos por lo de Gobert. Vamos a ver qué sucede. Pero Durán, para mí, ya vea tiempo que no es jugador respetado y con lo que está haciendo. No, desgraciadamente, donde pisa el equipo, no va a volver a ganar otro campeonato. No estoy, de acuerdo, contigo, no estoy de acuerdo contigo de Ahí que está. Danny Ainge infló el, el, el mercado, lo infló los Minnesota Timberwolves. Denies. Eh, ah, no, video. pero. O sea, ahorita no pueden sacar a Mitchell, pues tampoco. Claro, claro. Claro, sí, sí. sí, sí. Pero, pero bueno, lo, lo único que puedo hacer con, con Mitchell es. Yo creo que lo he puesto yo en el artículo que he escrito de Kevin Durant. A lo mejor tienes que pedir un poquito menos por Kevin Durán y completar con lo que te den con, por, con Irving. Para tener un equipo eh, competitivo, ah, ¿no? Para empezar a reconstruir. Alrededor de Simon, ¿no? Como he leído, me descojono. Claro, no, hombre, si tú consigues, si tú consigues en este caso eh, a Jalen Brown, pues tendrás que reconstruir alrededor de Jalen Brown. Sí. Si consigues eh, hacer el trick con, con Celtis. Pues este fíjate caso. que reflexionando estos días de que salió el rumor que, que fue hace como un par de semanas, no me lo creo. ¿Por qué, por qué lo iba bueno. a hacer Boston? El de Brown por Durán. Bueno, Brown y ah, Smart, ¿no? Ay, que no, venía. yo tampoco. Porque al Brown, final, smart, Ajá, Portugal. Eh, Boston, primera, eh, en, primera temporada con, un, con este entrenador, ha funcionado súper bien. Ha conseguido ya que haya química, haya fit entre los principales jugadores de su equipo. Posiblemente la mejor defensa de la liga. Se han reforzado bien. Con BrockDown y, bueno, Galinari... Bueno, Galinari te va... En algún momento podrá salir y te dará puntos. ¿Qué necesidad tiene de meterse en el lío de Durán? Es que no le, no le veo la necesidad. No, y, y además que, que, que pueda eh, coexistir Durán y, y Tayton Y más vi, viendo el sí, último playoff. Eso hablamos que, ¿no? Que, pero... que Durán no... Que se vieron las caras. Sí, pero que, que, que me refiero a que Durán no, no fue a, a ese jugador top. Por lo que fuera porque llegó cansado porque el equipo no jugaba nada o lo que sea pero no fue un jugador decisivo en el en playoff contra boston entonces cualquier necesidad tiene boston de dar estos dos y encima algún pique pues, ninguna así que yo, yo no me lo creo se lo van a comer con patatas salvo sea, que haya otra estrella por ahí como él que pida el traspaso y, y pues como pasaba uh, con Harden y simon que los dos equipos tenían necesidad de traspasar, pues llegaron a no un acuerdo, pero y los con Durama va a ser algo parecido. ¿Y no lo veis eh, por Donovan Mitchell? Por un caso, ahora sí que se da un... una locura. Pero es que Utah quiere Pick, quiere construir de cero. De cero, de... sí, sí. ¿Para qué pero bueno. Para nada. Sí, pero bueno, a lo mejor puede construir de cero, pero que a lo mejor no consigue nada más. O a lo mejor puede involucrar a un tercer equipo, es que no se sabe. Dani ¿eh? quiere muchos picks, principalmente para este año. Sí, exageradamente picks. Muchos exagerados. 23 Mucho. para el 2023, quizás 2024 y no más allá. Que seguramente sea por lo que no haya llegado todavía a un acuerdo con Nueva York. Por Mitchell. Porque quiere pick de pues, de ya. Y, y Nueva York pues se los queda de dentro de cinco años. Bueno. Yo siempre también he oído que, que estaban esperando a un tercer equipo para hacer el trade de Donald Mitchell. No sé si esto ahí es muy actual o no. Pero vamos, que sí, y se hablaba. Bueno, he escuchado algunos eh, con Laker también. Y que cogería a Durán, le metían a, a Indiana, no sé si a San Antonio también, para cuadrar salario, igual. Se escuchan muchas cosas, pero yo veo complicado mover a, 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 un, a un jugador como Durán, porque al final, pues eso, el mercado está como está, van a pedir mucho por él. Y veo más fácil que he hecho ahora mismo a, a Nash, porque Nash, no, ¿qué pinta y Nash? Nada, pues sí. si, si el que le está sucatando a Durán, si Durán no le quiere, pues, pues ahí sí, podéis ir fuera. Y Marx, bueno, no sé, las agarraderas que tendrá. Sí, pero eso es un mal precedente, ¿no? Yo creo, en general, para, sí, es... para la NBA, ¿no? Que, que directamente un jugador pueda decir, bueno, ya lo ha dicho con el entrenador, claro. pero que, que con el general manager también diga, oye, quiero que esta persona esté fuera, es pues darle demasiado poder a, 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 al jugador, en este caso, Kevin Durán, por muy bueno que sea, ¿eh? Va, pero las grandes estrellas son así. ¿A quién, ¿Quién ha cambiado de en los Lakers? Sí, no, no, Del sí, entrenador sí Pero al general manager, bueno, general manager también Lebron también echa a Magic, ¿no? En su momento, también Magic dijo que No quería injerencias en su trabajo Y, sí. y, él, y él cogió y se fue Estos tipos eh, eh, Estas estrellas top 10 De la liga, top 15, es que hace lo que Les da la gana De, de toda la vida Si tienen la cabeza amoblada bien Y si no la tienen, pues, pues eso Ocurre lo que ocurre yo, yo creo que se, tiene que se tienen que dedicar a hacer su trabajo, y, y que es jugar. ¿no? Ya y cuando, es eh, lo que claro, es que ya de, de Durán Irving o ¿no? los dos se echaron a joder, ¿cómo se llama? El entrador de, de, de asesor, Warriors, de, ¿no? de Warriors, sí, no me acuerdo eh, la cosa ¿no? tampoco ahora mismo. A Atkinson, a Atkinson. Pues ya, ya le echaron, trajeron a NAS, pues, pues, pues ya, ya hay un precedente en el mismo club de sí. echar la entrada. O sea, que no me sorprendía nada que le echen. Ya lo del eh, en general... Pues, no sí, a vi. mí también me sorprendió lo del general, porque si tú, eh, lo que estás hablando tú, Ángel, de que si te pide que cambie de entrenador te lo cambia. Eh, te pide a Harden y, y lo traes. Te pida a de andrés Jordan y se lo traes. Uh -huh. o sabes que yo creo que más... Eh, no puedes hacer, o sea, y Harden y se fue de, de Brooklyn porque no sé la relación con Durán eh, se terminó Yo pienso que al final además lo que ha hecho el el Mark este eh, es de concederle todo claro, a Durán. claro claro y encima dicen que no, no, no le quiere, que es malo que no sé qué, el ir viendo mismo de, de qué de vais, chatos yo creo que Brooklyn eh, eh, lo que tiene que hacer es intentar la a los dos, aunque fuera que perdieran. Bueno, a los dos, no. A Simon también, a los tres. Porque dije, Simón, se nos mm -hmm. ha caído Daniel. Simón bueno. no vale tampoco para nada. Tío. Pues... Bueno, pero a lo mejor como complemento de una segunda estrella, depende a de quién tenga si te, te puede valer. O sea, pero lo que sí es el, el, el cáncer del equipo es eh, supuestamente es dura. Irving yo creo que va un poco más por libre, lo que pasa es que tiene sus rarezas de, de, de cabeza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que te falta una semana porque se va a un cumpleaños de su vecina, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo creo que tanto meterse Irving en el tema del día a día del club, como Durán, no, no vamos, al menos no se ha oído nunca, ¿no? Sí. O sea, yo creo que más tema de Durán en este caso. Sí este ya sabes hace sus uh, dice sus opiniones también eh, bueno. sí pero a lo mejor va, está más en, en el mundo de de Yuppie, no eso. sí no por eso Uy. está en sus mundos y dice mira pues yo puedo dar mi opinión porque Durán a lo mejor me pregunta mañana no o pasado me pregunta se lo digo pero no soy no estoy en el día a día de hay que echar a esta persona o hay que hacer esto o lo otro no o sea yo creo que va un, va un poquito más por libre no en ese, en ese sentido Así que, a ver qué pasa, ¿no? Las próximas tu ocasión, semanas. Tú querías, Daniel, si fueras el dueño, el Tai, como se pronuncia. este. Hay, hay, hay tres opciones para, si fuera yo el, el, el todo de los Nets. Uno, uh -huh. eh, corro a los tres involucrados, involucrados, así, tajante, pum. Entrenador, va y gerente, va y traspasa Durán por lo que me den, no me importa, pum. Así fácil. La opción 1. Opción 2. Eh, traspaso solo a Kevin Durán y confío en Steve Nash que sería la opción más ilógica del mundo, <laughs> la verdad. Y opción 3. Dejo que aguante Bara Kevin Durán cuatro años, me como el contrato de cuatro años de Kevin Durán y que siga haciendo lo que él quiere, o sabiendo la edad que tiene. Eh, son las tres opciones. Que hay. Pero yo, siendo yo, traspaso a Kevin Durán. Por lo que sea, y corro a los dos, así a los otros dos, ya que Irving también. No voy a estar, es que, ¿para qué va a estar batallando un equipo profesional y una, fra, aparte una franquicia y aparte la afición? Porque tú, como afición de los Nets, que te digan, ahora sí se queda en Durán, ah, no, ahora se va a ir, ahora sí se queda, hay que ir Irving también, te gas no, no, pues, aquí estamos jugando, man. pierde mucha seriedad, Hombre, eh, pero La, yo, la verdad siendo que. Siendo sí. tajante, los tres van para afuera. Yo, si te soy sincero, también, eh, yo lo que haría si la oferta de Celtis es real, en vez de con Smart, con Derry White, que también se habló la, okay. la primera oferta que. Ah, sí, lo cambiaba, o sea, tal cual. Uh -huh. O sea, que se vaya para allá, yo me quedo con Jalen, Branco, con Jalen Brown y con Derry White, que es un buen complemento de, de jugador. Y con Simmons, pues con esos tres, pues eh, adelante. Y si te dan algo, y creo que eran dos o tres picks lo que te daban Celtis, pues. Pues con ellos. Y con uh -huh. Irving, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, cambiarlo, sea que se estaba hablando de Lakers, te traes a Webb, lo cortas, que te dan un pick, pues un pick que te llevas, y echaranas a, a, y apoyar al lleno la manager. En este caso, bueno te ah. puedes quedar a Westbrook total es un año, sí, bueno, algo que te lo puedes quedar. Y pues después, si liberas sé. 45 millones, no lo puedes dejar en la bueno, banca, 10 minutitos que salga, no más, Eso es su trabajo. Sí, pero bueno, tienes un equipo con Westbrook, claro. que bueno, si Westbrook se centra un poquito y es el de los guasitos Wizards de final de temporada de hace dos temporadas, sí. eh, con Simmons y con Gillian Brown tienes una buena base para, para empezar a reconstruir a... Eh, bueno, y, y Rasse, lo que ha dicho Ángel, que, que es una temporada de Libera 45 millones. El caso es quitarse a, es fácil. a, 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 los, a esos dos. O sea, esos dos, efectivamente. Ya digo, si y aparte, sabe. si Durán llega a Celtics e Irving a Lakers, no te asegura nada tampoco. O sea, nadie gan no. o sea salir a ganando, la verdad, los Nets. Los Nets. Sí, porque por, por, primero, uno, eh, metes un alguien conflictivo en, en cada uno de los vestuarios. Irving en los Lakers, en los Celtics metes a Durán. Sí. Y, y eso puede dinamitar el vestuario. O sea, la buena química que se vio de los Celtics Tray, eran sí. una piña. Eh, puede, puede ser dinamitar el vestuario y te puedes quitar un rival directo pa, pa playoff y para playoff y para lo que es el campeonato, ¿no? Bueno, se ha unido Tormendi 04. Hay que decirlo. Así Saludo. que eso es lo que lo quiero decir. Yo ya no quiero hablar más. No sé si tú, Ángel, tienes algo más que hablar de Durán. O ya le Nada. hemos dedicado 22 minutos. Que... Dios, Tormenti dice que íbamos a hablar de los Sixers. Pues tiene razón. Sí, 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 sí. vamos a hablar. <laughs> no, no, no digo ahora nada vamos. ya. Ah, paso de Durán y de Irving y de los Nets. Paso. Los Nets. Eh. Paso. Si sí, todos estábamos deseando que perdiesen. Y ahora, ay, el pobre no, Nets. Y ya, y tiene, tiene, tiene un estadio muy bonito, ¿eh? muy moderno y todo. ¿eh? Hay que decirlo. La arena, eso, como me gusta el diseño de la arena. Eso no. Sí, 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 muy bonito, muy bonito, muy bonito. O sea, no es la clásica, el clásico pabellón, pero yo creo que lo mejor que tiene ahora mismo Brooklyn es el, el pabellón. Bueno, pues vamos a hablar de los Sixers, ¿no? Venga, dale. Vamos a poner el. Mira, Tormenti, vamos a hablar de los Sixers, ¿eh? Porque tú has venido aquí y Ángel se ha vuelto así. Y... De volada, Pase rápido picado al poste. Pum, pum. Si os parece, vamos haciendo el tiermaker, esto, cómo se llama? Y ahí si salen todas las preguntas y todas las cosas que se nos ocurran, las vamos comentando a la vez. Vale, vale. Tengo que ampliar para ver lo que me dice También la clasificación que realicé, porque. No, ese es cerca, pero no llega. Me dio risa un poquito. Por otro. Y, y Liga y Chili le puso al final. Liga G. Ahora se ve mejor, ¿no? Sí, sí, no, yo, yo sí, lo estaba viendo está. bien. Lo que pasa es que, ya te digo, como estás con una patita pequeña en el portátil, pues tengo que ampliar. Pero yo, se veía bien, se veía bien de antes. Ahí tenemos a... ¿Cuántos jugadores hay? ¿15? ¿16? saqué toda la plantilla, toda la plantilla. Original. Eh, de, te falta alguno, pero bueno. De eso de, 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 de Has visto a Tormendi, Massi, Harden, PJ, Tucker, Harris y ya está. Ya, ya hemos hablado de Cisen, ¿no? Ah, no pues. Bueno, bueno Joel, eh, Joel, el nuevo francés. Aguas, ya se ha operado, ya, ya está entrenando. Han estado en Los Ángeles toda la tropa eh, entrenando. Eh, toda la tropa, pues el Harden, el Maxi, eh, Paul Reed... Eh. Y además, ¿no? ¿habéis visto fotos de Harden? Que está bastante fino. es eh, que lleva Oye, todo por de, cierto, eh, vi un video eh, bueno. de Kevin Durant y, 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 y Harden en fiesta. ¿eh? Me preocupa eso. <laughs> ¿Por qué Kevin Durant lo dirán? ¿no? ¿Te claro preocupa bueno, por, por Kevin Durán. Que... No, pues yo he visto fotos de... No, de, por, eh... por, Harden, por Harden es común, pero... ¿Por qué Kevin yo he Durant? Visto... Yo He visto fotos de, de, de Jardín, he visto bastante fino, fino. O sea que. Yo creo que puede ser el. Lo veo más, decirlo, lo veo más delgado, ¿eh? Sí, el mejor fichaje de, 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 de estos de es ¿no? Si al menos se acerca a la versión que vimos en, en Houston, pues puede ser un buen, uh -huh. un buen refuerzo, ¿no? Pero siempre y cuando no le quite el protagonismo a Envid, ¿eh? También hay que decirlo. Eso vale, es importante. Es difícil, ¿no? Bueno, Bajo, pues cosas, no. cosas más difíciles han visto. ¿eh? Lo que pasa es que yo, que Harden, yo le veo que ya es, eh, ha ganado 300 millones solo de contratos. Y, eh, lo que quiere ahora es, es un anillo. Mm. Entonces, bueno. tampoco se va a complicar la vida. Y él sabe que el jugador decisivo ahora es Envy, que joder, lleva dos años ahí en luchando con Jockey por el MVP bueno a ver ¿dónde el francés, el francés en bit el francés en bit ¿Quién más nos decía eh, Masic Masi, Masi. y Hard, sí. ¿no? yo creo que y, este... y, y, y Barbas es que al final como pues como es la liga pues al final este va a ser el cinco titular Realmente Tucker debería salir del banquillo, pero bueno. No, no, no no, liga... no. no ves que, que ya es hora de... de bueno, ahora No lo sé. Pregunto, eh. De intentar intercambiar a Tobia Harris. Que no, que Tobias está muy bien donde está. Ah, está muy bien, vale. Entonces no de, no pregunto más. Ya que te has chupado tres años sí, de yo contrato. También palo, he palo, le queda? Yo también lo he... Sí, para lo que le queda, por la edad, está muy bien ahí en Six. Claro, yo ya, para sí. dos años que quedan, el último playoff ha jugado a un gran nivel, el mejor, seguramente el mejor nivel de su carrera. Y como tiene gente por encima, que a él le, lo que le daba problemas es el centro de atención, pero como ahora está ahí tapadito, yo creo que está muy bien ahí. Dentro de dos años le pagas lo que le, le, se merece, 25 millones, y listo. Un chaval muy bueno, hace vestuario, todavía es buena gente. Yo, el problema que tiene es que uno llamado al turno le dio mucha pasta. Hombre, y sigue, y sigue a la franquicia. Exacto. Pero bueno, él, él no tiene la culpa. Mira, dice Tormendi que a Harris le da su última oportunidad este año. Harris ha sido, yo creo que el mejor de, en Filadelfia en Playoff. ¿Y no es el Madrid. momento de traspasarlo? ¿Aprovechar ese momento bueno de que de, ha dejado Pozo en Playoff y traspasarlo? No, porque la liga, la Liga todo el mundo, bueno, la Liga y todos los aficionados, todos sabemos que Tobias Harris no vale treinta y tantos millones de salario, treinta y muchos. Está en 37-38. Es un jugador, un tercer, cuarto espada, y ya está. ¿Quién va a querer a Tobias Harris? Nadie. Si tú sacas a Tobias Harry es acompañado de unos piques, y no te merece la pena. Venga, pues vamos por el banquillo, porque yo creo que ya el titular está claro, ¿no? Sí, muy claro. ¿Y se tarías a Tibur? Porque Tibur donde la temporada regular fue titular, ¿no? Pues eh, cuando el año, la temporada pasada, cuando jugaron estos mismos, menos Tucker, y jugaba Cybur, eh, fue el mejor quinteto, creo que de la, el, el de la liga, ¿eh? Esos cinco jugadores con un más 20,3, me parece que quiero recordar, uh -huh. cuando estaba ese quinteto en, en pista. Porque Cybur funciona muy bien con con Harden, desde la llegada de Harden. Eh, como cortador, como atacando desde el lado débil, en contraataque, le, Harden le veía muy bien. Eh, bueno, yo, de hecho, jugaría con Cybul de titularita, que le sería el sexto hombre. Pero bueno, yo creo que va a salir este quinteto. O podría ser que tocar simplemente si hay un jugador específico que defender, solamente en titular. Y bueno, ok. Eh, sí, a Ese ver, Taker, Taker también es un buen defensor. Lo que pasa es que bueno, Taker para jugadores más de más, más tamaño, más grandes, eh, a la pivot, eh, aleros. ¿Eh? Y Cyborg puede pues, más defensor de pues, eh, escoltas, aleros pequeños, incluso base. Bueno, eh, empezamos con el banquillo. Los, los minutos de Envy. Los tramos de partido en lo que es el B. ¿Quién va a jugar? Hombre, entiendo que Reed, ¿no? Dos, yo aquí veo Reed. Dos opciones. Uno Paul Reed. De hecho, empezó jugando la liga verano y era demasiado bueno para jugar la liga verano y nada, jugó un par de partidos y, y creo que va a jugar muchos minutos Filadelfia con, con PG Tucker de, de pívot. Suplente. Va a ser una especie de small ball ¿eh? como hacían en Houston. Sí que es cierto que dependiendo también del tamaño del otro equipo, pues a lo mejor juega con Paul Reed tal y tal, bueno, variarán un poco suponiendo el rival, ¿no? Pero quiero que Tucker va a jugar muchos minutos de, de como pivot. Por eso no han fichado ningún pivot, porque al final confían en Bass y confían en Paul Reed de cara al futuro y, y Tucker. ¿Quién más puede entrar en la rotación? Pues hombre, debería... En, en, Jornia, ¿no? Sí, en principio. Sí. Bien. Jugó muy bien, tiró muy bien, muy, yo creo que mucho mejor de lo esperado. Y bueno, eh, contra Miami le tocó defender varias veces a Jimmy Butler. y bueno, eh, le vino el tema un poco grande, aparte que andaba tocado de la rodilla. Pero bueno, en temporada regular seguro que, que va a jugar bien. El... El... ¿Sigo poniendo muñequitos? o...? No, no, sigue, sigue, sigue. Sí, 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 sí. Cybol. Eh, eh, de... en teoría tiene que jugar, es casi un titular, ¿no? Lo que tiene que mejorar es el, el, el tiro de tres. Estaba, creo que sí. la temporada un 30%. Y si sube un poquito la, el porcentaje, ya sería una amenaza más consistente. ¿no? ¿Tienes abiertas las estadísticas? En, sí. En, en, ¿En tiro de campo cómo, cómo va? ¿Ha mejorado? Eh, sí, de va? campo. A ver, espérate, pues te, te tengo que coger todas las temporadas. Tengo la de ver. Sí, vale, vale. En tiro de campo, mira, empezó con un 42 en tu soto para el Rocky y acabó el año pasado con un 50. Tiro de campo. Es que el año pasado le vi mejor. Eh, empezó, ha empezado a buscar un, un pequeño nicho para anotar que pues, eh, pues eso lo de cortando de la débil como cortador y en contraataque no se no, y eso que eso es... mejor... lo que pasa es que en, en tiros de 3 es un 31% el año pasado uh -huh. sí, es, ah, consistencia. es lo que tú, tú dices se ha encontrado el nicho ese de a lo mejor de penetración en contraataque que en tiro de 2 tiene un 67% y apenas tira casi 2% ni tres tira tiros o sea, no, ni, ni tres poquito. no sí sí tira poquito y a, además poseen eso de o cortando o contraataques con lo cual pues bueno para los minutos porcentaje. que está jugando se me hace un poco para la nueva NBA se me hace poco triple o sea, no en porcentaje en volumen de tiro en porcentaje está más o menos sí, Oye, pero, pero bueno, ¿cómo, final... cómo mejoró el tiro libre eh Saibur demasiado, o sea, empezó Rookie con 600, en la segunda temporada pena ajena 400, ¿qué hace? Y ahora está en casi 800, o sea, porcentaje, 80. Dios. Es que, es que la temporada 2021 hizo un 44% en tiro libre. Sí, o sea, es lo que te digo. O sea, Obre, que es que ha, do ha doblado la... la estadística. La estadística casi, o sea que. Es lo que me sorprendió. Bueno, otro jugador de rotación debía ser Melton, ¿no? Melton. Uh -huh. Va a ser escolta. Y aquí ya eh, empieza a lo mejor lo que son las dudas, ¿no? Porque eh, Daniel House, eh, ¿qué Daniel House? Vamos a ver, ¿no? Exactamente. Es un jugador un poquito que no sabemos qué, qué podemos esperar de él. Ah, no, quiero ver un poquito Daniel House. Porque puede haber una rotación en la que Tucker sea pivot y entonces entre Daniel House en la rotación en detrimento de Paul Reed. Y si no, yo qué no sé, si está ido del mundo, que es muy fácil que se vaya del mundo, pues es posible que Milton sea el, el décimo jugador de la rotación, ahí va a estar un poco. Oye, y saber si Daniel House va a terminar la temporada, ¿eh? porque la temporada pasada tuvo tres equipos. Bueno, mm. cuatro, porque en los Knicks nomás jugó un minuto, tres minutos, pero... Bueno. Esa es otra. Vamos a The River Que es también poco De, de dar pocos minutos a las reservas Y yo creo que tiene un equipo En B le tienes que cuidar Demasiado que Es muy veterano Y Harden pues Tengo sus problemas físicos también O sea, tendría que dar bastantes minutos A la gente del banquillo ¿Los va a dar? Lo dudo Yo lo dudo ¿eh? Depende Harden. cómo se levante, ¿no? Hombre, en B a lo mejor, pues yo que sé, ya todos los años más o menos juega sus 30, 32 minutos en temporada regular, algún partido de vez en cuando le de descanso, pero Harden jugó una burrada el año pasado. Entonces, yo, sí. y, yo igual rotaría los minutos así, pero con Harden y en B y, des, y Tobias Harris y Tucker y Max y los jóvenes, darle más minutos, o sea, que exploten, no sé. Que te cueste lo que costó y Tucker cada minuto, <laughs> así yo le daría. Sí. Unos 5 a 14 minutos. ¿A quién? Daniel House. Daniel House, ¿dónde le pongo? ¿Pelea en plaza o en manquillo? Eh... Eh, eh, pelea en plaza. Yo creo que, que, que esos 10 son los que se deben jugar la mayoría de los minutos. Deberían, sí. Si hay lesiones, Daniel House, hasta. No dudes titular, eh, pero. Sí, o lo que he comentado, que a lo mejor digan, pues PG Tucker va a ser el pivot y este día va a entrar Daniel House de, de, de tres, ¿no? Para pa mejorar el físico, ¿no? Ya que pierdes un poco de tamaño con, con Tucker, pues eh, metes a House. ¿Os parece... Eh, eh, ¿Qué os parece la rotación de Filadelfia? siendo sinceros, sabiendo cómo es Rivers, que pobrecito en y pobrecito Harden, mega explotados. <laughs> eh, me gusta mucho la incorporación de P.J. Tucker, ¿eh? Y si a Matt bueno, como dijimos, depende contra quién te enfrentes, si es contra Vox. Me gusta esa alineación contra los Vox, esa alineación es buena. a defender mucho a, a, ante tu compu. Pero contra este equipo no, sí se le flaquea un poquito. Y lo de Melton... La nueva adquisición. Quisiera ver más explosión de su juego. O sea, porque es una apuesta grande, ¿eh? la verdad. Sí, esa apuesta. Claro, te quitaste a Green, pero esa apuesta de tu banquillo también. ¿eh? Uh -huh. Sí, bueno, al final de Green no te iba a poder jugar. Ese, ese, es otro. ese, ese era el tema, ¿no? Mi duda es si con este equipo pierdes un poquito más de triple. Y es mi duda. No, no por lo de Green, ¿no? Sino por. que veo que va a tomar mucho tiro Harden. En beat, uno que otro, Harris, PJ Tucker, más o menos. M ahí. En Melton viene de hacer un 30 y, casi un 38%. Ah, bueno. Pero en Grizzly, ¿eh? Diferente. En Grizzly, sí, sí, sí. En señor. Grizzly, en Grizzly. Ahora va a sentir el Sixer, Sixer, es diferente. Maxi ha tenido un porcentaje de triples muy bueno esta temporada. Sí, claro. Bueno, John Ian también. Milton, si le de pones como tirador también mete tiros. Bueno, ya me parece buena rotación. Un, bueno, Creo que fue la semana, no, la semana pasada, no, hace dos semanas. Dije que Philadelphia estaba intentando colocar a, a Cormac. Uh -huh. Estaba. Y sigue estando. <risa> <risa> Dimos la primicia. No ha salido ah, sí. en ningún sitio, eh. Están intentando es colocar. Es cierto. Para liberar 5 millones y conseguir una excepción comercial para antes del cierre del mercado, pues para ver si son 5 millones, me parece, lo que cobra este año. A ver. 5 o oh, un poquito más. Corma, el 22-23, 5 millones, sí. Entonces, pues eh, sería para liberar 5 millones porque recordemos que Filadelfia tiene la player, le eh, voy a, player, a decir yo, Max, la player la uh, mil level, level de la, de la grande que, 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 que pagó a Taker, con lo cual no se puede pasar del límite salarial. De manera que tiene que buscarse la manera de reforzar el roster sin poderse pasar del límite. No creo que no estaba aquí comentando. Tom Mendy, que hay poca altura en el banquillo. ¿Lo crees tú también, Ángel? Mm, no. ¿Por la NB actual? No. Bueno, promedio, es promedio. Sí, al final. Eh, eh, por, a ver, te falta a lo mejor un 5 como en B, ¿no? Si este, es más grandote, que porque Charles Vas iba a jugar poco, ¿no? Paul es como 2-0-6, pero no hay, ni Jordan está más de los, de los dos metros. Bueno, tienes a House, tienes a Cormax y si al final se queda. No sé si van a conseguir colocarle por un pick de segunda ronda, que que están buscando. Eh, bueno, un pick de segunda ronda puedo conseguir algo, vamos. ¿no? <laughs> Lo que quieren al final es buscar una excepción comercial y tener 5 millones para jugar ahí antes de, del cierre de mercado en febrero. Una duda, ¿ustedes hubieran pensado que el Hernán Gómez, el, el Cruz, el, el, en la película, hubieran encajado mejor en Sixer? Para mí sí. Lo hubieran fichado para Six. Oh, que... sustituto ahí para agarrar el rebotito? Un rebotito. Eh, yo es que ya le veo. Le veo que su carrera en EBA se ha acabado. Bueno. Me esforcé, Cruz, pero no. <risa> <risa> no, fue, no, 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 no pasas. Es que estoy viendo centers disponibles aún en el mercado, pues bueno ya no está disponible él, no, pero estoy viendo que puede ayudar más a los Sixers, pero no hay mucho, no hay mucho. Bueno, yo creo que ahora mismo Filadelfia va a empezar con esto, yo creo que está bien. Luego si sí, ven que hay carencias, sobre todo para los minutos de envío de, de descanso. Y a lo mejor buscan... Por eso es lo de la excepción de Corma, ¿no? Para tener ahí un poco de flexibilidad para moverse. Pero vamos, de momento van a empezar con esto. Que a mí me parece que está bien, ¿eh? A mí me, me... Creo que año tras año mejoran tanto el roster como... Bueno, el banquillo al final son jugadores jóvenes. Lo que hay que, lo que, hay que hacer es ponerlos. Es ponerlos a jugar. Es claro. Porque tú fíjate, pues, estuvieron en temporada regular jugando Jordan y luego en playoff como era un agujero, pues estuvo, tuvieron que sacar por Reid y no lo hizo mal. O sea, pero claro, a los jóvenes hay que eh, foguearlos en temporada regular. A ver, ¿qué más nos queda por aquí? Isaiah Joe. El primer cerca, pero no llega. A ver, es, esto es lo de siempre. Es que si no le pones, pues eh, al final es pues un. se va a quedar? Otro año. No, no, espérate, porque al final de tiene que cortar a un jugador. Es uno de los que está en. en ah, bueno. A Elo Queen. De los que se Oye, se el MVP que cortar, de la gili vas a cortar no es el MVP el pues entonces vas a tener que cortar a yo ah, bueno, sí, sí. es, que, es que es que así ya hemos puesto 12 jugadores o sea ya todos los demás por ejemplo por así decirlo los 12 que, que son la convocatoria no por así decirlo los que, sí sí la convocatoria se puede decir que sí o sea ya la convocatoria ya la hemos hecho ahora son los tres que son los de rotación no por así decirlo bueno, en NBA que son 13, ¿no? Lo que te dejan en el banquillo. Bueno, por eh... convocatoria. Quiero que quedan 13 bueno, sí, bueno. sí, Según yo sí. En caso de alguna lesión prevista, según yo te dejan poner tres. Bueno. Eh... Otro que no llega Charba, sí. A mí me, hubiera, me gustaría verle jugar con, con Harden, porque es el típico pívot, pues que te va a cortar al aro y te puede machacar balones. Entonces, pero bueno. Está un poquito verde todavía. Pobre Basi. Es base. otro... Pues yo creo que es un chico que pues que ha caído en mal sitio, ¿no? Teniendo a Envy y teniendo a dos sí. Rivers. No, a, a, a dos Rivers. Hombre, en principalmente B, no. a river, claro. dos Rivers, claro. Si estuviera en Spur Basi, otra tem esta temporada estuviera jugando. A mí me parece un buen pivote ¿eh? Es bueno. Buena, buena Pero, lectura claro. de Pick and Roll. Sí. Intimidador, buena lectura de pick and roll sí. Incluso te puede tirar De 3 no, porcentajes No es el de tipo de pivot que no te tira no Nada, pues eh, él te puede tirar También de 3, tiene una mecánica un poco lenta Pero bueno eh, Ángel, mira a ver si tienes ahí a Chris Que creo que está ya Ah, por ahí. Sí, no, sí, sí, me preguntó sí. Hola, Hola Chris. Buenas chicos, ¿qué tal? Bien no te quería poner Ángel porque como estamos hablando de CISES quería monopolizar el tema. Bueno, no, no, que siga, que siga. Es que como estoy moviendo fotitos, pues no, no veo. Muy bien. Bueno, carne de Gili. Eh, eh, nuestro, Gili. Nuestro pick de primera ronda del año pasado, Springer. Pues no acaba de funcionar este chico, no sé. Se supone que iba a ser una especie de D eh, Y tanto la día de Verano del año pasado como esta no está demostrando gran cosa. Eh, como defensor, en el uno contra uno es muy bueno, tiene muy buenas piernas, pero luego a la hora de anotar y de tirar de tres no está siendo nada consistente. No, no le he visto progresar mucho en, en, en un año. Así que ahí va a seguir. No creo que sea el que corten, no creo. Más que nada porque mm. bueno, no deja de tener 19 años y tendrán un poco de más de, de paciencia un año más. Pues Pero no día... más dijiste una cosa positiva, eh, no dudo. Para mí no dudo. No, yo no, a ver no dudo que le, no le van a cortar, pues porque solo tiene un año en la NBA. Este sería su segunda temporada, un pick de primera ronda, pues tiene que tener un poquito de paciencia, ¿no? Aparte fue de los que llegaron muy muy jóvenes. Bueno, también. A mí me recuerda en su juego un poco a Danny Green. Lo que pasa es que su tiro de tres al con... día de hoy no es consistente. Pero la defensa del uno contra uno es eh, muy bueno muy bueno Tiene muy buena pinta. Pero no le da para entrar en la rotación. Eh... El champán, este. El champán. <laughs> sí. Este es el hermano del de Toronto. Le, le está viendo en Gili, un desastre. Ni tira de tres. Eh. <laughs> Tú, espérate, tiene ahora mismo tiene contrato dual. Espérate que no le corten con el, el contrato dual para dárselo a Green. Charlie Brown. A mí me gusta mucho. Al final es un alero de mucho tamaño, muy físico y bueno, también lo que necesitaría es pues eso, que le dieran algunos minutos y tal. Además, además es un artículo de él para tiempo ¿Sí? de básquet? Uh -huh. Sobre todo porque Filadelfia tiene un problema muy grande que el año pasado. Este año ya pues, eh, ha mejorado un poco contra el de, de House y tal. Es que le faltaba bastante físico, no a, a jugadores físicos en el perímetro. Y este chico, porque tiene 1,98, es un atleta. Bueno, tenía que haber jugado más el año pasado. Pero bueno, este año ya viaje, lo tiene, más tiene. Tiene un pésimo tiro. De todo, o sea, 21% de triple y 28% de. Pero, como... ¿cuántos tiros ha hecho en toda la temporada pasada? No, ah, espérate, te digo. Este es el tema. Sí, prácticamente eh. no ha tirado. Pun prácticamente 5. no ha jugado. <laughs> no, no, pues sí, pero. <laughs> A ver, el tiro, yo creo que es una, una cosa del juego que tú para tirar bien, para empezar, tienes que tener confianza. Y juego aparte de jugar, tienes que tener confianza en tu tiro, tienes que tener confianza en que entrado confía en ti bueno, no sé entonces sí. es, es, es una, un lance de precisión entonces cuando no está todo bien pues esa precisión se pierde eh, curiosamente su mejor temporada, o sea en minutos fue en Oklahoma Hombre, y si sí no mejoró mucho Oklahoma... eh. Claro. No, 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 te digo, pero en el sentido de que los números son constantes, porque su primera primera temporada fue en los Hawks y ahí no, no no le fue bien, pero, pero directamente, o sea, si le dan minutos probablemente pero, o sea, sea, evolucione pues, mucho. A mí me ha gustado en Gili bastante estar ahí en Las Vegas este año. O Sobre todo a nivel defensivo, pues eso, es como es un atleta, tiene bastante envergadura, mete muchas manos, le ponía además a, a, a defender al base contrario. Y bueno, allí en Gili pues, les hacía un, un, un lío a los bases siempre. Y eh, el hombre este, yo le pondría en... El MVP de la Gili, no lo olvides. El sí, Queen ha hecho una liga de verano auténticamente desastrosa exactamente uh, hubo un partido que se tiró 9-10 triple y no metió ninguno amigo. todos los días se pelea sus cuatro baloncitos, cinco no, sé, no no le veo lo que pasa es que claro, tiene por tema de salarios y todo esto lo mismo le dejan una temporada y cortan a, a Isaiah yo, pero deberían cortar a Quinn pero ¿Lo más probable sea Queen o el Joe? Sí. Okay. Sí, porque los otros que no tienen contrato garantizado son Paul Reed y Basi. Y como el tema de Pivot no tenemos demasiados, pues yo creo que solo los tienen que dejar. Entonces, los otros dos que no tienen contrato garantizado son Joe y Queen. Este también es uno de los motivos por los que están intentando meter ahí a Colmar. Pero bueno. Estos son 18. Faltan dos. Me faltó Foster, ¿sí va? Eh, eh, Sí, Foster y, y... Mohamed. Ah, dijo? Que bueno. bueno que... Mohamed no no me suena aquí en el roster, pero Mohamed. Bueno, eh, y, roster, y Foster tampoco, que son dos jugadores de estos que no han entrado en el draft y que los han metido con contratos de estos. Ah, de, un draft, de la, okay. Del anexo 10, ¿no? O así se llaman. Porque tú en, pre, en pretemporada puedes tener 20 fichas. Entonces, eh, los dos que faltan para la pretemporada son esos dos. Pero bueno, el Foster este tiene buena pinta, eh A mí me gusta. Y Mohammed, bueno, no me parece tampoco nada del otro mundo. Bueno, pues esto es eh, lo que da de sí, Filadelfia. Bueno, y que, creo que lo pusisteis como contender, ¿no? Sí, sí, los pusimos eh, segundos o terceros. Tercero después de Boston y... Tercero después de Boston y, y Celtic. Y Milwaukee. Sí. Milwaukee. Sí. Milwaukee. Yo yeah. te, voy a, te voy a decir una cosa y es que yo no me acabo de querer a Boston. ¿eh? No. A pesar no, de que ha jugado el año pasado, tampoco me está no, Para un petardazo. ¿eh? Nos, nos hicieron una pregunta interesante. ¿El nuevo francés va a jugar el Eurobásquet o lo reservarán para las Olimpiadas de París? Ah, pues ya, ya contestó el de sí, Ya contesta yo, sí. En principio ah, va para Mundial y Juegos Olímpicos. Sí. No, es que Joel no, no, no va a eso, va, va a lo grande. Claro. Bueno, ¿crees que estamos callados? ¿Qué opinas tú de Filadelfia? Bueno, que mientras tengan al entrenador que tienen, por mucho roster que tengan, que lo tienen, eh, a mí Rivers ya ya sabes que no es de mi agrado. Pero bueno, eh, veremos Harden sobre todo. Yo creo que la pieza importante va a ser Harden, ¿no? Cómo va a estar y tal. Y si Doc Rivers pues le da por una vez, pues por hacer jugar a los jóvenes que Filadelfia lo necesita. Si son capaces de lograr todo eso, pues yo veo al, a Filadelfia contender del Este sin duda. Sí. Hombre, contender yo creo que sí. Ya lo porque está haciendo en los últimos años. Sí. Porque el año pasado quedaron segundos o terceros de, de, del Este en tu par regular. Cuartos. 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 Sí, sí. Contra... ten en cuenta que en los, los últimos cuatro o cinco partidos de todos los equipos estuvieron todos ahí echando cuenta para que no les tocara los eh, Brooklyn sí. en la primera ronda sí. y ve cómo le fue a Brooklyn hey, hey. Uh -huh. fue más el susto de fue más el susto que el asustado bueno, ¿Y, y, y ya que a, Chris, ya, a, a eh, ya nos acaba de Filadelfia Ángel ¿Quieres sí, apuntar sí. algo más no que quiero saber la opinión de Chris del de circo de Durán Claro, ah, sí. saben al principio. Bo. Bo. Ya, ya está, ¿no? Ese es tu... <risa> <Bo>. <risa> Tres letras. Gran yo, yo, por lo que ha dicho el, el propietario, el tuit que puso de que tanto el staff técnico como la Front Office contaban con su apoyo, yo creo que es lo mejor que podía haber dicho el propietario. Porque ya hemos comentado muchas veces aquí que la NBA cada vez está volviendo más una liga de de jugadores, que los jugadores eh, hacen y deshacen como quieren. Y ya lo último que puede hacer un jugador es, entre comillas, amenazar a, al propietario en plan, o echas a estos dos o me traspasas, ¿no? Eh, yo creo que lo que tiene que hacer el propietario es buscar el, el traspaso que mejor le convenga a Brooklyn, mandar a Durán donde a ellos le convengan. Por mucho que diga que se quiere ir a un equipo que tenga dos solistas y no sé qué, no sé cuánto, si el mejor traspaso te lo ofrece Oklahoma, por poner un ejemplo, lo mandas para Oklahoma. Eh, y es así. Y la NBA cada vez tiene que ser más así, porque lo que estamos viendo últimamente es que tú firmas a un jugador, le estás dando 200 millones, 230 millones, y luego ese jugador eh, se ve con la capacidad de hacer lo que él quiera. Eh, poniendo en jaque siempre a la franquicia y yo para mí son primero la franquicia y después los los jugadores así que yo eh, apoyo totalmente lo que ha dicho y el, el propietario y espero que sirva de precedente para, para las demás franquicias por parte de, de Durán eh, repito el equipo que traspase por Kevin Durán va a salir perdiendo así de claro va a salir perdiendo porque va a tener que dar mucho por un jugador que igual en, en dos años lo dejan tirado, eh, dos años que van mal, casi en primera ronda como mucho en segunda y el jugador se raye y si quiere ir. Eh, por mí que lo traspasen porque es un eso eh, llevaría indirectamente ya a Kyrie Irving a los Lakers seguramente, pero que pinta muy mal lo, la, lo poco que le queda de carrera que Durant la verdad. Porque yo creo que yo he dicho que si por ejemplo Kevin Durant lo traspasan a, a, a Celtis, que Celtis eh, deja de ser favorito, ¿no? Para, para el sí. título, ¿no? Sí, porque se hablaba de que tendrían que dar a Jalen Brown y Marcus Smart para empezar, picks aparte, y para mí son dos jugadores eh, clave en, en Boston, sin duda. Uno ha sido el defensor del año por algo. Y el otro es un jugador que a poco que esté bien te promedia 25 puntos. No, y el mejor jugador de Celtis en la final, posiblemente. El, y seguramente es el más regular, ¿no? Seguramente sí. tiene más talento Tatum, pero la ética de trabajo que tiene también Jalen Brown lo hace estar también ahí, ahí arriba. Y, si, y lo mejor que le puede pasar a Jalen Brown realmente también es haber traspasado, porque yo creo que es un jugador que en Brooklyn, que puede ser primera espada. Eh, vamos a ver a un jugador que seguramente será All NBA, Jalen Brown, y para uh -huh. mí, si, si Brooklyn es capaz de, de hacer ese traspaso con Boston, sale ganando Brooklyn, pero vamos, claro, pero yo por ejemplo eh, lo que he comentado antes es que a lo mejor eh, ya viendo que la situación está tan enquistada, a lo mejor no es exigir a Marcus Smart, eh, los que son los Brooklyn, sino que con Derry White te puedes conformar, ¿no? Pedir un poco menos, pues dices, mira, menos me quito a Kevin Durant encima. Sí, al final es eh, eh, por cuánto estás dispuesto a traspasar a, a Kevin Durant. Sí que es cierto que el mercado lo rompió Minnesota con el traspaso de, de Rudy Gobert, pero si al final Brooklyn ve que va pasando los días y la situación sigue, igual, sigue cada vez más inestable, pues al final cogen y dicen, oye, pues mira, me das a Derrick White un par de rondas y te llevas a, a Kevin Durant, por poner un ejemplo, sí. porque al final... Eh, lo de Brooklyn, eh, Kevin Durant y, eh, y Kyrie Irving han demostrado que son jugadores, acaban siendo jugadores tóxicos, ¿no? Como habéis comentado antes, eh, tanto Durant como Irving eh, fueron los que quisieron traer a Steve Nash a, a Brooklyn. Y ahora, de repente, los dos eh, o se va Steve Nash o se van ellos. No tiene sentido. Eh. Son jugadores que tienen la cabeza en otro sitio y mira que yo quiero que Kyrie Irving venga a los Lakers, ¿eh? Pero es que esas actitudes... Mmm, pues eh, les quita la categoría de, de jugador top, por decirlo, de, de alguna manera. Y mira que son dos jugadores con un talento tremendo. Pero es que sus cabezas eh, juegan en contra suya. Hmm. Pues nada, pues yo creo que ya hemos escuchado la opinión de Chris, ¿no? De, de esto y ya. Ya dice Daniel que se le fue la luz. Madre mía. Y el otro día ya estuvo 12 horas sin luz y hoy también se, se le va la luz. Esto pinta mal, Ángel. ¿eh? <laughs> <laughs> Y ahora que vamos a hablar ya de las camisetas. Ahora que vamos a poner los trapitos. Sin, sin el experto en moda... Sí, no podemos poner lo de... Podemos hacer el tier list de la selección, ¿no? Sí, el sí, de la selección. ¿Qué tal este partido? He visto un trozo... Y me ha parecido un poco... Eh, que está muy verdes, por no decir algo peor. Verdes por no decir que tienen un futuro negro. Sí, 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 sí. Qué mal, pobrecillos. Vale, vale que, que aún tienen que hacer sus descartes y que hay cuatro o cinco jugadores que no, no van a ir al a Eurobásquet. Sí. Pero es que esta selección está muy cogida con pinzas. Sí. Es que los, los mejores eh, son los Hernán Gómez. Y yo, con perdón, pero los Hernán Gómez no tienen la capacidad para liderar una selección aún. No, no creo que la vayan a tener ya. Eh, Grecia, yo... pa, Grecia para mí es una selección sin más, normal, y, y nos han pintado la cara en todos los aspectos. Bueno, yo creo que el problema de la selección española es que no ha habido una transición lógica del Ojasol a, a, a esta selección, ¿no? porque es que hemos seguido, ha seguido Escariola apostando por Ojasol, por, por toda esa generación del 80, hasta que no ha dado más. O sea, y a lo mejor esa transición se tendría que haber hecho antes a menos para darle cierto to, eh, eh, cierta, ¿cómo diré yo?, experiencia en este, en este tipo de torneos, ¿no? Porque es que eh, desde que se, los gasoles que han estado jugando hasta, hasta ayer, ¿no? Como quien, quien dice que los Juegos Olímpicos, gasol con 41 y mal gasol con 37 o 38. ¿Y Pau qué nos aguantaba? Ella se y, veía Pau, que, que nos aguantaba Pau? Es que, es, que, es que Pau era suplente, o sea, Pau era suplente. Y sol bueno, hizo un poco más y tal, pero ya se ve que no, que no podían. O sea que. Y este año sigue llevando a Rudy y a Jul. Rudy con 37 años y Jul con 35. O sea, y yo había leído por Twitter que se espera que Jul sea el titular de la selección. Él va a ser titular, porque por lo que se ha visto hoy Lorenzo Brown no, no anda muy fino. Pero ¿quién, quién ha hombre? este hombre? Scariolo. Eh. Hostia, un partidito cuando, que ha hecho. Cuando estuvo en Toronto, coincidió con él en la, N, en la NBA, ahí en Toronto, uh -huh. y es el que le ha convencido. Pues es que, madre mía, ya que nacionalistas listas a uno, no dice a alguien de, que tenga nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, es que me parece un jugador muy normalito, ¿eh? O sea, claro. Sí, sí. Se sí, ha nacionalizado por la ocasión de que Ricky Rubio no puede ir. El chacho se te ha retirado y en vez de darle la opción a un chaval de la, bueno, a un jugador de la C, pues él ha, se ha nacionalizado a. a, a sí, Brown. pero yo qué sé, cuando llevas a Ivaca o llevas a Miroti, que eran sí. jugadores diferenciales, ¿no? Eso la es. Este hombre no es un jugador diferencial. No. no. No, y además que después, a mí lo que me hace gracia es que eh, llega Garbajosa, que es el presidente sí. de la federación, y se le hincha la boca, o sea, se le llena la boca, perdón, se le llena la boca cuando los sub-20, los sub-18, los sub-17 han sido campeones de Europa o del mundo, ¿no? Como está siendo este sí. verano. Pero es que después de esos chavales, el problema es que a la CB llega uno o dos como mucho. O sea, no hay no, no sé qué paso falla, a lo mejor tú lo sabes mejor, Ángel. No sé qué paso falta para que ese salto sea más... esa transición sea más normal. No sé cómo decirlo, ¿sabes? A ver, yo creo que al final sí que llegan no, los chavales. Lo que pasa es que eh, nos hemos acostumbrado a que... a la generación de los Navarro, Calderón, Gasol, no sé qué tal... Sí. Y luego el resto ha ido cayendo sí, con gotas. Pero tú fíjate, si tú, por ejemplo, consigues un... tampoco digo un jugador top, ¿vale? Pero un jugador que a lo mejor sea... Tos 15 en la CB. O sea, no te estoy hablando de Euroliga. De en la CB Tos 15, ¿eh? es la uh -huh. que estoy pidiendo mucho, dos por generación de estos chavales sub 20 y sub 18, dos, esos te van uh -huh. para, para la selección. Y te van a aportar mucho más que un, que un jugador español que, por ejemplo, eh, ni, a lo mejor ni juega en su equipo. Sabes, a lo mejor llevas a un jugador, no quiero decir equipos, pero llevas a un jugador que es que a lo mejor en su equipo ACB ni siquiera juega, pero es que te ves obligado a llevarlo porque no hay nada más. Sí, pero Rafael, yo te puedo decir lo mismo: es que hemos tenido una generación muy buena y es que han estado jugando hasta casi como 40 años. Sí, tiempo, sí, sí, sí. Claro. Se han ido tapando la progresión de muchos chavales que podían haber llegado y han ido llegando a cuentagotas. Claro, se han Ber... tapado muchas carencias. Claro, pero por ejemplo, Claver, eh, hasta el último campeonato del mundo prácticamente no había jugado y era un jugador que para mí que tenía nivel. Y esta vez le vamos a echar mucho de menos. Sí, pero al final, ¿quién han llegado? Pues, eh, eh, bueno, posterior llegó Margasol, pues ha llegado Ricky, eh, Jul, eh, bueno, Rudy un poco antes, eh, pero así, cada año te llegaba un juego uno o ninguno para jugar esa selección. Porque Calderón, Navarro se está jugando 15 años. Desde, hecho. desde que llegó, por ejemplo, el más joven que sea Ricky Rubio con 31. ¿Qué jugador español sólido ha llegado a esa selección? ¿Qué puedes decir? Joder, es que podemos, a, podemos apostar por este jugador como, como, como cabeza visible de este grupo. Mí, una los cosa Gómez, visible, eh, eh, claro, pues los Hernán Gómez. Eh, mí, pero por ejemplo, no, eh, no cabeza visible, sino jugadores de, de, de rol. Sí, pero, pero, pero ya es que se te han retirado los Gasol y toda esa generación, y viendo que Rudy. Es eh, Jules, Sergio Rodríguez ya tampoco va. ¿Quién es la cabeza visible de esta selección? ¿Ricky Rubio que no está? Es que esta selección de ahora, la cabeza visible, debe ser Ricky Rubio, debería ser todavía Jul eh, si Alguno me dejo. Esos debían ser los, los pesos pesados uh -huh. de esta selección. Es que ten, también ten en cuenta que Mirotic debía haber. Tenía que haber seguido jugando porque, joder, estuvo jugando con la selección. De, no sé. No, de pero te está, años. te está lesionado ahora. Sí, no, ya parece que pasa. Lleva ya bastantes años. Y, y, ¿no? Claro, y vaca parecía que tenía interés en, en ir, pero. Y pero vaca no tiene interés en jugar unos Juegos Olímpicos. Eh, y no sé si ha jugado un, ¿qué, un par de veces. Ha Sí, que he jugado un... Solo juego en Londres. Sí, pero juego también, Creo que también no juego también un Mundial o un Eurobasket. Jugó en un, un Eurobasket y no sé si iba a jugar el Mundial de, de 2014. Yo creo que ha ido un, un par de veces. Que, no sé, sí. pero ha pasado. Miroti, que era... porque además Miroti fue de los que vino de abajo, ¿no? Sí, el, sí claro, el, claro fue salió de, la, de la cantera del Madrid. Es claro, y fue pasando por todas las categorías, todas las U17 y 18, se fue café campeón del mundo con la o de Europa con la, 20, sí, con la U20. Con la 20, 20, sí, tal. Entonces, claro, para, para estar a un nivel de Pau Gasol, eso es, es que eso es mucho nivel, o de un Calderón, o de la Bomba Navarro. Sí, no, pero sí, pero, pero lo que te estoy diciendo, es que, por ejemplo, el, el, tú vas al la, a la ACB, no sé si sigue la ACB, pero es que todos 15 españoles no hay, el ACB. Claro. Pero, pero es que el, el tema va, el problema va más allá. Tú te miras las plantillas de los equipos ACB, igual en cada plantilla hay Tres españoles. Sí, sí. Eso ya, es, ya, es que las plantillas en el total de, de jugadores de la CB, igual el 30% son nacionales. El resto son tus jugadores extranjeros. Uh -huh. Si tú no potencias el producto que tienes aquí, si ya tu propia liga no lo potencia, entonces de la selección tampoco vas a poder sacar gran cosa. Uh -huh. Es porque uh -huh. está, repescando, está repescando a jugadores como Kino Culo. ¿No hay mejores bases que Ginoculom? O jugadores eh, o algún base joven con proyección de ser un buen base. No te estoy diciendo ser un Ricky Rubio o un Calderón, pero un buen base. Juan Núñez, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Ha sido MVP, ¿no? Del Sub-19 o del sub 3 sí, ¿no? Pero está verde. Así, sí, eh. pero está verde, pero, pero si, no si no los, los... Llevas, si no los pero, llevas, van a seguir. Verdes. Claro, pero será mejor llevarlo ahora mismo que, que España no tiene ninguna responsabilidad en este Eurobasket de conseguir medalla y los ruedas y que entre ya la rotación, bueno, la rotación o al menos que entrene con ellos uh -huh. y que vaya cogiendo experiencia. O al menos en las ventanas viva. Claro, o, o, o lo hubiera llevado a la, a la concentración esta que luego lo descartes lo puedes llevar a esta concentración. Es que yo, yo lo, como se está tratando el el producto nacional en baloncesto no me está gustando nada, ¿eh? Porque y, es que. Y, 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 y tú has hablado, Chris, de Juan Núñez. Pero si ves los últimos canteranos que ha sacado el Madrid, es Don extranjero. Miró es rotich, extranjero. Extranjero, aunque después esté nacionalizado España, pero es extranjero. Buxevich y y, y también extranjero. es, que... es extranjero, pero Garúba lo... español. Y el siguiente sí. es Juan Núñez. O sea que es que de los que está sacando, por ejemplo, el Madrid. Y el Barcelona, por ejemplo, también que ha tenido, por ejemplo, es Songa, que, que ahora lo ha fichado el Madrid, ese de la cantera del Barça y es, no sé si es croata, creo recordar que es. O sea, es que además, la gente que está saliendo de las canteras de, de, del Madrid o del Barcelona, o, bueno, del Juventud, no, pero de, de los equipos grandes son extranjeros, la mayoría. Es que es eso, es que los jugadores españoles se quedan en el Leporo o, o, o se van de España, porque es que no, no, no les dan la, la oportunidad. Sergi Martínez del, del Barça eh, el año pasado sí. pintaba que era una proyección de jugador defensivo brutal y, y como el Barça le ha podido fichar algún par de jugadores más ya a que Bicius este año ya casi ni ha jugado. Claro. Y es un jugador que, que sería muy apto para la selección española también. Pero es que en todas las categorías inferiores además era de los que metía muchos puntos. ¿eh? Pero, en todas las, sobre, en todas pero las sobre todo era de, 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 de los... Tres mejores. Y aparte, que él sobre todo ha destacado en, en el primer equipo del Barça por su defensa. Por defensa, mm. sí. Si encima le añades que es eso, como tú dices, que ha sido uno de los máximos anotadores en categorías inferiores, pues es que es perfectamente válido también para la selección española. Mm. Estamos viendo que estamos repescando a jugadores que ya llevan muchos años, que están ya para, para otra cosa que no sea para la selección. De todas formas, aparte de. de hay que tener en cuenta que to, de, de, todos los que se han retirado, ¿cuántas bajas tenemos ahora? Seguí Martínez, Oriola, Claver, Abrines, eh, Yul, el, cha el Chacho. Bueno, el Chacho se ha retirado. Ahí el bueno. Yul, perdón, eh, Ricky, Ricky. Ricky. Ricky está lesionado. Ricky, tal. Es que ahora mismo tendrías 5 o 6 que estarían eh, Aldama. Santi Aldama. Santiago, Santiago, pero pero, pero Santi Aldama ha sido él el que no ha querido ir. Ha sido él el que no ha querido ir, sí. Sí, pero, pero bueno, es, son bajas. Decir, pero ¿no? es una baja. Sí, o sea. Pero por ejemplo. No vas, ahora Ahora tienes en el, creo que es en el sub-20, tienes un, un jugador eh, tremendo que es Adaimara. Uh -huh. Súbelo. Súbelo. Así si es que no tenemos pivots. Súbelo. Prueba. Que es un chaval joven, ya lo sabemos, pero que se curta. Web Yama, sí. el que va a ser el número uno del draft el año que viene, lleva dos años ya jugando Euroliga y este va a ser el tercero. Pues sube a Adaimara que juegue unos minutos con, la, con el primer equipo de la selección nos comenta es que sí, aquí sí. Dirse que también Abrines, que también ha sido baja Abrines de Abrines, es que sí. si no es que si no haces estas pequeñas transiciones estas son pequeñas transiciones en plan, ahora te pongo a ti, vas a jugar unos minutitos, te pongo a ti, vas a jugar unos minutitos, eh, no vas a tener selección en muchos años pues no ya tengo digo que a mí lo que me sorprende es que se nos llene la boca de de sus 20, pero es que no hay transición a al profesionalismo por así decirlo a la CB. Claro. Que Porque, que la... Ser. Porque los propios clubes no apuestan por los jugadores españoles. Eso es. Sobre mira, el, el Juventud, yo creo que de los pocos que apuesta por el jugador nacional. Tiene a Parra, ha sacado también a Arostegui, ¿no? Que también está con la selección. Sí, sí. Tiene varios jugadores ahí. No, y Valencia todo lo que puede lo, lo pilla también. Todo lo español que, que, que puede lo pilla, sí. Mm. Pradilla, Mira, bueno, neta, Pradilla, Pradilla, por ejemplo. Viene de Zaragoza. Es que o sea, si, si, si estos equipos que son los, los típicos de aquí en España que juegan playoff, Juventud, Valencia, Vasconia, todos estos equipos a la que sacaran uno o dos jugadores españoles es que ya tendrías 12-14 jugadores. Y, y, de, y de jugar con estos clubes, que son grandes clubes, que a nivel de Europa compiten, pues ya, ya tienes eso que ganas. Pero como no, no quieren trabajar en ello, yo creo que la, la, la federación debería eh, insistir en que todos los clubes tengan un mínimo de, de jugadores españoles en su plantilla, para así potenciar no, el, el producto nacional. Sí, mínimo. Lo que pasa es que el mínimo es demasiado mínimo. Al menos el 50%, porque es que ahora si, si llegan al 30 es mucho. Al menos la mitad de la plantilla, menos siete jugadores que fueran de de perfil español. De todas formas, ya sabes. A ver, el partido de hoy, yo creo que nos faltan varios titulares, ¿no? Pero no te puede pintar la cara Grecia como te la ha pintado, es que si, si hubieran apretado un poquito se van de 30. Bueno, no sé. El primer, el primer corte ha sido lamentable. A mí no, sí. no, me, ha, no me ha gustado nada. Es que no te, no, el transición defensiva, cero. En ataque, no sé cuántos balones han perdido por darla al, al de al lado. En intensidad ya ni te digo. No me ha gustado nada. Y mira que son jugadores que se están jugando un puesto para el Eurobásquet. Pues que han salido a caminar. Sí, no, es que el, el jugador español ahora mismo, eh, el que está en la NBA, no juega. Y el que está en la CB tampoco. Y así es difícil que, que, que alguien coja las riendas del equipo, ¿no? Porque sí. que se, vaya, que se va Lo que estamos a lo que tú has dicho, Ángel, ¿Quién se vaya va a llevar las riendas del equipo? ¿Los, los Enal Gómez? Yo, con eh, perdón. Eh, Yuli y Rudy pueden ser lo que sea, pueden tener la jerarquía que quieran, pero es que no tendrían que ir ya a la selección española. No, no, no tendrían que ir. Que Rudy tiene 38 años. Rudy no debería estar ya. Yul todavía, dices, 34, bueno. Pero sí, Rudy ya tenía, esta júbila, tenía pues que estar también. Entonces, el, el año que viene, que es año de, de, de Mundial, si no me equivoco, sí. eh, ya, Rudy, que te vas a llevar Rudy con 40 años. No, eso para eso ya te... para pa los Juegos Olímpicos. Porque ya no va a haber otra esa, esa transición. Pero ¿qué le vas a decir otra vez? Amarga Sol que vuelva. Pero es que llevamos así hace tiempo. Es que Pau Gasol no tenía que venir a los últimos Juegos Olímpicos tampoco. Claro. Lo que pasa es que, bueno, la familia, pues no, pues, eh, y Pero así se... nos está pasando, que no está, no está habiendo transición. Pero si te lo llevas, llévatelo como jugador 10 o jugador 11. Uh -huh. A mí no me parece mal que te llevas a Pau como jugador 10 o jugador 11 para dar 5 o 10 minutos de refresco. Me parece bien. Pero no intentes darle 20 o 25 minutos o incluso algunos partidos ser al titular. Porque no, no tiene que hacerlo. Y la selección está ahora en bueno, de hecho, la federación en general está en, en esa rueda que no, como no hagan algo, no van a salir de ahí y no vamos a tener selección, una selección competente en muchos años. Bueno, yo soy más optimista que vosotros. Confías en escariolo. No, no, confío en el trabajo que lleva haciendo el baloncesto español muchos años. Ah, pero es que pero es ese, 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 ese trabajo que yo no dudo que esté en, en, en categorías inferiores, porque se está demostrando eh, lo uh -huh. que estemos hablando. Campeones sub-20, campeones sub-18, campeones sub-17. Pero esos chicos, el, por ejemplo, el sub-20 que ya, está, ya seguramente muchos estén preparados para dar el salto a la CB, ¿cuántos no va. van a jugar realmente a CB? Porque a mí no me, no me vale que ya, no, es que va a completar el... Este jugador va a completar la plantilla del Vasconia. Pase va la ficha de número 12, que es que no va a jugar. 12 o 15. <laughs> bueno, 12 o 15, vamos. El puesto el 12, pero... Y, y, y si lo tiene el Vasconia o lo tiene tal el club, es para cumplir los cupos. O sea, tener que, ya te digo, a mí no sé, hay algo que falla en la transición de, de, de formación a, a profesional. Hay algo que falla. No sé el qué, el qué es, pero hay algo que falla. Y eso la federación o no lo quiere ver o, o no la ha detectado aún. A ver, yo lo que quiero es que al final tienes una liga de mucho nivel. La CB, pues al final es la segunda la mejor liga del mundo, ¿no? Pero, sí. Pero es una liga de nivel porque, porque te la, te, el nivel te lo dan los jugadores extranjeros. ¿Por pues por eso, pues, porque es una liga que está llena de extranjeros. Y ahí está el problema. Yo prefiero claro. una liga de menos nivel. Pero ver más jugadores españoles. Yo también. Porque a ver, tú, tú luego te pones a mirar las otras ligas y ves que la mayoría de jugadores son de la, del país de esa liga. Aquí no. no y además, no. por ejemplo, los éxitos del Madrid de estos últimos años, por poner un ejemplo, ha sido gracias al núcleo duro de, de españoles que había. Estaba claro, Joel, Felipe yo... y Rudy. Y Chacho, Bueno, y el Chacho, el Chacho, los, los tres últimos hace, años hasta sí. el Chacho. Por eso te digo que tenía un núcleo fuerte español, que son al final los que te van a sacar la gestión de fuego. Porque el que siente perder claro. más por el Madrid es el jugador nacional. El que siente más que, que pierda el Granada o que pierda el Vasconia es el jugador nacional. Porque se que... Y luego, y luego otro tema que yo creo que, aparte de todas las bajas que tenemos, que me parece que leí cuando hizo la convocatoria que tenían ocho bajas. Eh, es que hay dos jugadores, Margasol todavía tiene que estar jugando y el Chacho también. Que en esta selección serían Dios. <laughs> Ahora mismo, ¿no? Sí, hombre, sobre todo Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez sí que está para jugar. El Margasol sí, no sí. lo sé. Pero el Marga, Chacho sí que está. Margasol Marga está, está ya otra cosa, está ya ahí con el proyecto de, de Básquet Girona que le está yendo muy bien y tal, y está enfocado en eso. Ya da, pero, yo, yo creo que ya ha da dado lo que le tenía que dar a la, a la selección, que les dio el último mundial junto a Ricky Rubio, y ya está. Pero bueno, si tú en esta selección metes a Mar Gasol como pivo suplente, eh, metes a Chacho, a Ricky Rubio, a Miroti, que tenía que estar jugando y tal, pues eh, seguías si teniendo una selección, no para ganar en un oro en un, en un europeo, pero sí que podías estar peleando para entrar de a semifinales, ¿no? Perfectamente sí, pero bueno, es que Miroti sabemos que no, yo creo que no va a jugar más con la selección española. Eh, ni ni, se ni espera, Vaca. Eh. Ni Vaca tampoco. Ni o ni sea vaca que, tampoco. Y Lorenzo o no. Brown cuando juegue este año, yo creo que tampoco va a jugar más. No, pero, pero no porque él quiera. No porque quiera, claro. Le es que van a decir, año, oye, quédate en tu casa. Claro, el, el año que viene, que juega Ricky Rubio, va a jugar, va a venir Ricky Rubio si está, que si está bien, y, y no creo que él venga para ser suplente de... También os digo una cosa. A ver, estos chicos los han juntado hoy y han jugado su primer partido. Es un partido amistoso. O sea que es que. ¿Cuántas veces jugado Lorenzo Brown este con, con la selección? Sí, pues, sí, 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 sí. Es decir, la, las otras selecciones de los gasol, tal, tal y tal. Pues es que ya jugaban de memoria, pues llevan toda la vida jugando juntos. Esto o sea, es, no, que pero si, si es que yo creo Aunque que. Darles un poquito de tiempo, joder. Eso es un problema de. de... Yo, digo, yo lo que veo es que eh, no tienes una persona que le digas en el momento caliente a quién le das el balón. Se la va a jugar eh, Yul, se la va a jugar Yul, Rudy, los Hernán Gómez. No os parece además que cuando la segunda unidad ha jugado mejor que los titulares hoy. Bueno, yo, yo creo que la segunda unidad es cuando ha coincidido que no estaba ni Yanis ni, ni Calates en pista. También. Porque cuando han estado esos dos, pues Grecia ha hecho lo que ha querido. Pero porque, porque Calaces, era... el juego de Calaces era penetrar, tirar la pelota para arriba, que te, te va a aparecer un ante tu da igual que fuera que te iba a la pelota. Uh -huh. Es que ya, Grecia... ya, a lo que voy es que eh, la sondeanía nuestra era más la gente que está jugando en las ventanas, que ya pues han jugado bastantes partidos juntos, tal. Eh. Eh, es que es difícil, ¿no? Ya, son... Meter ahí a cinco tíos y que te jueguen bien, macho. No, no, es También, difícil, claro. es difícil. O sea, yo creo que es... Es, es, es difícil Necesitas el futuro. Tiempo. Necesitas tiempo, mm, tiempo y sí. partidos. Y en 48 horas juegan contra Grecia. Eh, ¿No? Hoy el es martes in, el jueves. En el, el Wizzing, sí. Y seguro que nos va un poquito mejor. Al menos este año han colocado partidos interesantes, ¿no? Porque otros años jugaba contra Venezuela. Eh, sí, Leto Letonia y Letonia equipos, y eh. selecciones más de segundo, entre comillas, que me perdonen los venezolanos de segundo nivel, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo de ir a ver un España, Venezuela y aquí en Madrid y. Pff, era, fue durito, ¿eh? Fue, fue, era un partido <laughs> duro. Es que ni la Chile de lo animaban, ¿eh? <laughs> Pero bueno, yo creo que viene bien, ¿no? Meter eh, rivales fuertes. Sí, sí, sí. Es que si sabes, sabes exactamente dónde estás. Y sobre todo para hacer la criba, dices mira, este me ha respondido, me ha jugado bien o, y este pues está muy verde para este nivel. Entonces, vamos abriendo el, el tier list. Este. Venga, vale. A, A ver. Bueno. He puesto, creo que son los cuatro que ha cortado ya, ¿no? Eh, Barreiro, Averto, sí, sí, Y Barreiro. Sí. Eh, ¿Cuál pensáis que tiene que ser el cinco titular? Si queréis, vamos de arriba a abajo. Pues mira, eh, no sé si esté de acuerdo con Lorenzo Brown, ya que lo nacionalizas. ¿No te queda otra? Sí, sí. Eh, a ver, tampoco sí. creo que tenga mejor. Bueno, he metido, he empezado por el pívot. ¿eh? Ah, sí, empezamos bueno, por el pivot. Bueno, bueno, bueno Billy, mételo, igual. sí. sí mete, mete a Billy. De dos o Billy, a a Brown. Uba. Brown será el base porque Yul, eh, ya incluso en el Madrid, ya tiene este papel de, de jugador microondas que siempre sí. sale desde, desde el banquillo, aunque sea el mejor. Sí, oh. sí incluso en la selección los últimos años salía en la unidad. Garuba, Garuba, Garuba de cuatro que... lo pondría. A ver, pri, primero a ver si está bien físicamente. Espere, esperemos que sí, porque va a ser un jugador muy importante, Garuba. Pero muy sí, importante. Yo, también, yo, yo también lo pondría de, de cuatro. El Juancho, Juancho de tres. A ver, gitantos ahí abajo, vale. Y, y faltaría y, y, uno. Y, y yo metería a Pradilla, ¿eh? A Pradilla de 2. Es de, de lo mejor que ha habido hoy. Sí, pero juega no, de 3, más va. bien, es más bien un alero. ¿eh? Pero creo... y es que Juancho también es más 4, por eso es que. Es que Pradilla a finales va a ser el 4 reserva, bueno, yo creo. A... Yo en me esta metes... selección a mí me metería a Valde, fíjate. Sí, yo a lo mejor te, te te puedes meter al Juancho de titular, Garuba de suplente, y meter a, sí. a Pradilla a Valde. De, sí. de los no, no, tres. No, no, no nos engañemos, Garu a ti que sigue titular esta selección y jugar 27-28 minutos o sea. Bueno, pero a Scariolo también le gusta lo de tener dos quintetos, también a Scariolo siempre le, le ha gustado, no apostarlo todo al cinco inicial Sí, pero en el segundo quinteto eh, mira, López a Aristegui parece que le gusta claro. mucho claro, sí. a Valde, que ser el... si, si está Valde, si está Valde, yo creo que será el tres titular a Valde. ¿eh? Con, con el escolta, ¿no? O sí, escolta. dos, tres. Además, un, un quinteto grande, eh, versátil. Bueno. sonriente Garuba en fin, va a ayudar mucho a la a, a, desde el punto de vista defensivo. A, sí, a eh. Billy. No, y le, y libera, liberaría bastante a Juancho, eh. Así que, bueno, yo no, no veo mal quinteto, entiéndeme. Lo que pasa es que, bueno, eh, al final. Venimos de, decimos, venimos, no, pero... venimos de donde venimos también. Claro. Eh, 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 Juancho, con las condiciones que tiene el, el, el jugador, que tiene unas condiciones increíbles, mm. o sea, es, es mucho más habilidoso que Willy. O sea, pero, pero, pero. el problema que tienen estos dos es que se tiran todo el año, casi, casi todo el año, en blanco. Sí, sí, sí. Claro, luego llega la selección y te falta de ese rodaje. Mm. Willy tiene una mano tremenda, ¿eh? O sea, sí. para hacer puntos es tremendo. Sí, no, y sobre todo de, de anotar con contacto. Que luego, no, tenido, ha, hecho, había... ha hecho dos o tres, ¿no? Yo, yo es que he visto sí. estar descanso, ¿eh? no He visto estar descanso porque ya me tenía que ir. Ha hecho dos o tres, dos más unos y luego ha tenido otros dos o tres que la pelota le ha hecho a la corbata, pero que sí. ya, ya había tirado el tío. Entonces, bueno, este sí que podía ser de, con esta convocatoria quinteto, ¿no? Sí. 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 Un pivo suplente. Seba Sainz, Yo creo que es que Sima está muy verde, pero por físico yo me quedaba Sima, ¿eh? Sí. sí yo también por físico también. A mí me gustan los dos, la verdad. Incluso pueden ser el 5 y el 4, si quieren pero, meter Pero, pero Sainz ha jugado, te iba a decir, Sainz ha jugado más de cuatro en su carrera que de 5. Sí. Al final es un 5 también, ¿no? Pero bueno. Sima sí, también es muy móvil, ¿eh? te, te puede jugar también de cuatro. Es decir, mm. el problema es que quizás lo tenga más en ataque que en defensa, ¿no? Que ninguno tira. Bueno, tienes bueno. bueno, un quinteto. Un segundo quinteto más defensivo, ¿no? Sí. sí. me gusta más, pues sí, me... <laughs> Aunque no descarto que el cuatro suplente sea yo el parra, ¿eh? Yo creo que ese será parrilla. parece que le gusta más a. A escariolo, pues pon a parra y Padilla. de cuatro, hombre. ¿Para, a a parra o, para, o paradilla, no, a parra ah, y de tres para. a paradilla. Sí, no y, luego, y luego aquí ya entran los dos del Madrid, Rudy y Llull. Deberían, sí, Rudy y Jul. Vale. A ver. Es que te, 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 queda, te quedan dos quintetos muy altos, ¿eh? Sí. Tienes una selección, o sea, para, para sistemas defensivos que te va muy bien, porque incluso tienes algún rato que puedes poner a Garuba de 5 para tener un 5 más móvil y tal. Y pones a Juancho de 4 si buscas velocidad. Es, o sea, es para que, mí... eh, al final el escariolo es como Toronto, ¿no? Van buscando equipos con muchos 3-4. Muy, muy muy grandes, para presionar mucho a la línea de pase, ese tipo de cosas. ¿no? Porque, sí. a ver, esta selección no puedes jugar a meter más puntos que el otro. O sea, no. Tienes que ir a, a que te metan menos. Entonces, pues bueno. Luego, y, Santi luego, y justa, Quedarían dos. Sí, quedaría dos a, eh, quedarían dos que van doce. Eh, sí. Santi y descartado, ¿no? Sí, sí. Y, y Juan Núñez también. Sí, Juan y Ju Núñez... Frank, Juan, y Frank, Frank Guerra incluso, sí. Y se y se va Guerra y se fuera. A ver Guerra. Eh, bueno Guerra ni ha jugado hoy, ¿no? No. Y se Saiz también fuera, porque teniendo a Sima, Parra, Billy, Garuba, Juancho, Ahí sí. se Saiz, no, no pinta yo, nada. O sea, yo de ahí me quedaría posiblemente. Estoy dudando entre Venezuela o, o, o Jaime. O, os voy a decir una cosa, se va de ahí fijo, 100% pero es que tiene muchos jugadores ya que pueden jugar de 4 y de 5. Yo creo que necesitas algo más exterior. Bueno, estos tres los tenemos claro que los, que sí. no los ponemos aquí abajo, sí, total. Se los hay, los a que va fuera. Las últimas, sí, exacto. Para mí, a... Arosegui, es que. Yo me lo Diz... pelea con, con Arostegui y con Jaime. Pero yo también, pero es que eh, se va a llevar aquí no oculón fijo. O ya ha jugado el trato que he visto yo a la selección, Jaime ha jugado de, de base. Claro, es que sí. yo creo que tiene que llevar otro base. Porque Jul, pues tam, bueno, no es tampoco no, es base que, es puro. Que te, te llevas un base, que es Lorenzo. Y Claro, o sea, por solo... eso te, te tendrías que llevarte o, o a Kino o, o a Jaime. Uno de los dos tiene y, y es que ir. Y Escariolo se llevará más a Kino, ¿eh? pienso yo. Yo me llevaría a Jaime. Porque por lo he comentado. A por lo que os he comentado, que se necesita hacer una transición, se necesita apostar más por, por la gente joven y tal. Y Quino Coulomb ya no está para la selección. Pero Escariolo se va a llevar a Quino Coulomb. Pero yo me llevaría a Jaime. ¿Y Brizuela la veis fuera? Es que la otra plaza estará entre Brizuela y, y, Aros, y López Arosegui. Y sabemos que a Escariolo a Arosegui le encanta. Pues yo, fíjate, que... de todo esto tengo mis dudas de que vaya ahí Joel Parra. De, de hecho, creo que la rotación en la sonoridad va a salir. Ah, eh, que te puedes llevar a López Aro. A sí, te va a decir a Rostegui, entonces quitas a Parra. Incluso no, no descartaría a Vele como titular y a Valde, que salía con los del Madrid. Puede ser. Es decir, eh, aquí este, el apretador este y ahí. Y Parra afuera. Y Parra afuera. Sí, pero iría a la selección, ¿no? O lo que veo ahí. Eh, ¿Yo el Parra? Sí, uh -huh. sí, está dentro. De... Hombre. Pues, tener en lo... cuenta que tiene que ir un base. Vamos a poner a Colón. Pues entonces, eh, si Parra no va, tendría que ir Sebas. Entonces, yo creo que eh, como va, va a ir buscando una sección con bastante tamaño, entonces yo creo que se va a estar entre los que vaya y yo creo que no va a ir parra. Bueno, puede ser, puede ser, pero vamos, yo aquí no Colón no lo veo. Yo ya te digo, yo solo he visto este descanso y he visto jugando a, a Jaime de base. Es un 1-2 que te puede cubrir las dos posiciones. Es que Kino Colón como es que... el mejor director de juego. De pero pero... Lo que pasa es que Jaime te da más puntos. Y, juega y, y, mejor. y te da y te da un ritmo, porque es que Kino Colón es que está lentísimo. Es que no se iba ni de calates, que Calates rápido no es. Y le costaba irse de calates. Bueno, este es el último cambio que hemos hecho. Yo dejaría estos 12. O sea, sí. lo que sí. los cinco de, titulares, cinco de banquillo, que sean los que más jueguen. Porque y se y ahí, mide 2.05, pero tiene una envergadura de los 20. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Es un pago coger rebote para intimidad es un bicharraco también, ¿eh? sí, sí, por eso. Eh, que... Es más, creo que va a ser el pivo suplente y, 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 y ha... Bueno. Yo creo que lo importante más que es que, por ejemplo, Sima, aunque sea no sea suplente o esté en la ficha número 12 que, que tenga ciertos minutos para que para que así si nos vale ¿no? para el futuro ¿no? sí, yo, yo, yo creo que Sima será el tercer el tercer pivote ¿eh? porque, porque además ido, como... se ha ido a Venecia a Sima creo recordar sí de todas formas a ver eh... Yo escariolo mucho de jugar con rotaciones de 10, incluso espérate que no baje y juegue con 9, ¿no? Pero esta selección yo metería a los 12 en la rotación de los partidos, porque es que tampoco hay tanta diferencia entre el 12 y el 8, no sé, por ponerte un ejemplo. Sí, por necesidad, ¿no? De, de cada partido. Por... Sí, y por tenerlos involucrados a todos, sí. a los doce, ¿sabes? Enchufados. Otra vez, ya sabes, que a lo mejor va aquí no colonia Beirán, me parece que fueron los del último mundial que ganamos, es que jugaron con diez, o sea, esos sí. dos no rascaron bola al el mundial. No, incluso Rabaseda, ¿no? Sí, Rabaseda jugaron, jugaron, sí. jugaron con nueve. Jugamos con nueve. Cariólo mm. mucho de recortar la rotación. Y este año, bueno, no tiene una rotación profunda porque no vamos a engañar. <laughs> Mira, de hecho, el, la plantilla de la selección española para el que ganó el último mundial en China. Uh -huh. eh, los tres bases, Ricky, Juli y Culom. no jugó. Pau Rivas, Juancho, Rudy, Clave, Rabaseda, tampoco jugó. Javier Beirán tampoco jugó. Y luego Oriola, Margasol y Billy. Que de esa selección a esta solo están Yul, Coulomb, los Hernán Gómez y Rudy. Bueno, eh, yo creo que estos 12 lo tenemos claro, ¿no? Los tres. A ver, vamos sí, a ver sí. otra vuelta. Eh, sí, sí. ¿eh? Yo creo que pocas variaciones va a haber entre esta. Sí. Porque yo a Brizuela es que le veo que pues, al final es una escolta muy chiquitín, tampoco es un magnífico defensor. Aquí no. Pues es que es hora de intentar meter gente joven, ¿no? No, y es, que pa, y es que es lo que estamos hablando. Para el que no juegue, llévate a alguien que sí pueda jugar, como Jaime Fernández, por ejemplo. O al menos, o al menos un joven que lo metes en dinámica. Sí. Es que esta selección era para llevar a Juan Núñez, ¿eh? entre tú y yo, entre nosotros. Yo. Aunque no le saques, pero para que vaya cogiendo tablas. Bueno, a lo mejor contra Bulgaria pues, le puedes dar algún minutillo y se vaya fogeando. Hombre, es que aparte que el, grup el grupo que tiene España es, muy fa es fácil también. Además, sí, va a ser muy fácil. ¿eh? Salvo ¿eh? Turquía, ¿no? Salvo Turquía, que lo estoy viendo sí. ahora mismo, es, Monte Creo que es Montenegro, ¿no? Turquía, Ginebra, Bélgica y Bulgaria. Es que lo único que te puede dar problemas es Turquía. Y depende de la sección que lleve, no, no lo mira. A ver, si lo encuentro. Tengo aquí la aplicación en el móvil que me la he bajado. Qué profesional, ¿eh, Ángel? Pues es la primera vez que lo hago, me ha bajado la, la aplicación. <laughs> no lo digas así, la... no lo digas así, me lo bajo tres años. <laughs> no, no, es la primera vez que lo hago. Eh... Pues eso, me lo he bajado de la de la FIBA y está súper chula. ¿eh? Porque Francia, Francia creo que lleva a todos, ¿no? Sí, menos, Francia, a, bueno, menos, menos, este, menos, menos a Bueno. <laughs> menos en Bit lleva a lleva todos. Lituania creo que también. Es que está chulo ese grupo B, ¿eh? Francia, Lituania y Eslovenia. Es que de ahí sale nuestro rival, ¿eh? Sí. O sea, ya nos vale quedar primeros de grupo porque si no, yo veo España fuera el primer cruce. Es que Mira, no sé cómo es. Los turcos llevan a Larkin. Claro. Sí, Larkin es Turgo, claro, sí, sí. De todas maneras, eh, ¿qué va, ya enfrentamiento directo o hay luego otro grupo. Es que no me sé el formato de este de turbo, que normalmente suele haber un es, primer grupo y pasa. Sí, ah, ya hay octavos. Sí. Sí. Hay octavos, cuartos, en final y final. Osman, también me va. Jurseven... No octavos, no, octavos, no, serían 16avos, ¿no? Porque pasan son pasan 4 por grupo. Son cuatro eh, grupos, pasan 16. cuatro 16, Juan octavos, cuartos, en final final, yo creo que sí, que son los 16avos. 16avos, allá 32, ¿no? No, pero son 1 2 3 4, son 8 partidos. Sí, sí, perdón, sí, octavos, no sí. Sé. mío. A ver. Sí, sí, son ocho partidos. Uh -huh. claro, son octavos. Y vale, en nuestro grupo tenemos a, 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 Montenegro, Turquía, Georgia, Bélgica y Bulgaria. Yo creo que es, uh -huh. eh, Segundo, mínimo segundo. Mínimo segundo. Y la verdad es que Turquía, si va Jurseben, Cormac, Larkin, Sengun, de Houston Roque, de Osman. La verdad es que tiene un equipo apañado, ¿eh? A ver quién tiene más ayudando? Viendo ¿Tiene, tiene, la presión de Turquía. Uf. Sí, tiene Sengun de, de Houston, Sertak Sanli, Mamutoglu, que es un buen jugador. Josebe, también la, Larki, de los Heat. Y si le añades Jur Seven, le añades Cormac, Pues que te queda. Aún así, no, no creo que sea una selección. Eh, mejor que en España, pero es que tienen al Arkin y lo que te da al Arkin es muchísimo, uh -huh. y lo hemos podido ver en, en Europa, en la Euroliga, estos últimos años. Y aparte, de que sí, Turquía, sí. igual es una de las selecciones que se le ha dado peor a España, ¿eh? pese, pese a haber tenido a los Gasol, Navarro y compañía. Yo creo que son las, de las selecciones que más le ha costado siempre a España. Siempre ha sido una selección muy... Con mucho muy dura, trabajo sucio, ¿no? Muy dura. Montenegro... Estoy mirando a ver si veo... Como Montenegro tiene Busevich. Y... Y poco más. Nah no 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 le veo una muy buena selección a Montenegro deberíamos ganarlos y luego ya tienes mmm, eh, Bulgaria y es un grupo fácil, es un grupo fácil, es un grupo fácil Georgia y los belgas tampoco nada quedado. me inclino más por segundos pero Sí, sí, no, primero es o segundo. O sea, está claro que, que un día tonto lo puedes tener, ¿no? Pero en condiciones normales es un primero o segundo para España. Sí. Y el problema es eso, que el ser segundo eh, te empareja contra el tercero del grupo Zero. B. Sí. Y, 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 de esos, y del tercero uno va a ser o Lituania o Francia o Eslovenia. Por eso la clave es si tú quedas, si España hace un buen trabajo y queda primero de grupo, pues o, o, seguramente le toque Alemania, Hungría o, o Bosnia que ya son selecciones de un perfil bastante más bajo que España. Sí. Y te puedes salvar al menos una ronda más. Pero bueno, eso ya, eso ya lo, lo analizaremos. Grupo C, grupo C, Grecia, Italia, Croacia, Ucrania, Gran Bretaña, Estonia. Es un, también es un grupo duro, ¿eh? Grecia, Italia y Croacia. El grupo, el grupo B chungó, ¿eh? Y, y el grupo D bastante, bueno, bastante muy fácil también para Serbia. República Checa, Polonia, Finlandia, Israel y Holanda. Bueno, Países Bajos. Y el grupo de seguramente más flojito. Sí. No, Serbia ahí, Serbia con Misic, eh, Jokic, Bogdanovic Incluso la República Checa, pues supongo que era Satoransky, lo de toda la vida, ¿no? Sí, pero para lo que te da, no te da... Sí, pero para que haya segundo en este grupo, sí que le sí, da. ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, República Checa, a ver quién era la presencia. Irá a Bezeli también, ¿no? Entiendo. Sí. Eh, seguramente sí. A ver, República Checa. Nada, no hay todavía preselección. País, tengo la curiosidad ¿qué, qué equipo llevará Países Bajos. Si tú me preguntas jugador holandés no conozco ninguno. De John. <laughs> Worthy de John. No, no son muy conocidos. No. Seguro tiene alguno más americano nacionalizado o algo como todos. No. Okay. Ver, Italia estuve mirando y tampoco había, habían puesto todavía la preselección Creo que confirmó Galinari que sí que iba a ir Italia puede tener muy buenas selecciones. ¿eh? Sí, pero es esa selección que siempre acaba pinchando cuando menos te lo esperas A ver si la han colgado Aquí en la página de FIFA Europa no está, no sé sí, si sí, la aplicación estará Bueno, 22 días, 13 horas y 14 minutos Os aconsejo que os la bajéis <laughs> Está muy bien Pues nada, ya si queréis en la semana que viene hacemos un bracket o algo así aunque ya se nos sí. hemos pasado de hora un poquito sí, Podría, un pues yo, yo creo que podríamos hacer un tier list con las selecciones Vale, pues lo dejamos para la semana que viene a ver si, si es nuestro experto en moda no se va la luz. Es que, no, sé, no sé si estáis viendo el, 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 el WhatsApp, pero está diciendo que es que está lloviendo y que se ha ido la luz. Mira que le gustan los trapitos, ¿eh? A Daniel. Sí, de... sí, 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 sí. Pero bueno, pues nada. Las eh... camisetas, equipaciones, para quien no lo sepa. Bueno, cualquier duda que tenga alguien con las equipaciones de la NBA, que le pregunten a, a Daniel. A Daniel. Qué máquina, macho. A todas, ¿eh? Sale cualquier cosita. Sale la de los Lakers. Mira, esta de los Lakers está no sé qué. Y te, y te informa, y, ¿eh? Le falla el bordado. <laughs> <laughs> es minimalista, como dice a mí. <laughs> a ver si... Yo estoy buscando un canal para ver si vamos a hacer el una este Sí, una Rai, porque es que no, uh -huh. no hay nadie ¿eh? estamos yo creo que nosotros solos la gente está, está en la playa la gente está en la playa la gente está en la playa disfrutando del verano y nosotros aquí pasando calor porque y tú, ¿tú pasado, dónde... y que digo que el año pasado hicimos lo de la lista de los jugadores te acuerdas de o sea, los ala pivot y... sí, 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 y, sí 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 hombre si queréis lo podemos hacer para siempre nosotros hacemos si queréis un tail list también de por posiciones también de los mejores aleros mejores bases sí. Sí, sí. Vale, vale. Pues me estoy dando cuenta que se me notan los brillos y con todo lo que estoy sudando. Vale. Te tienes que maquillar, Juan Carlos. Te tienes que maquillar. <laughs> Porque tú, ¿dónde vives, eh, eh, Chris, ¿hace, hace frío o hace calor? A ver, yo lo bueno es que estoy a 10 minutos de la playa. Pero, a ver, 34 grados más o menos, 35. Luego, si vas a la costa, sí que te baja 30, 29. Sí, sí, sí. ¿Y de noche? No, de noche, al menos aquí en casa, 24, 25 estamos. Joder, qué suerte. Qué ah, suerte, toda, qué suerte. Con todo abierto, ¿eh? O sea... Sí, sí, de sí, lado. Sí, no, sí, 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 nosotros también... Lado nosotros. y lado, que haya corriente. Pero Muy si bien. no, es, impo es imposible. Pues nada, yo no encontraré si a nadie quiere hacer una radio. Bueno, espérate. Mira, ¿queréis que se la haga Mr. Chip, por ejemplo? ¡Oh! Mira, dice Darcy... Eh... Eh, plantillas de la selección de los básquetes, eh, DC 0 cuando estén confirmadas las sí, la podemos las dar un repaso. es que aún, aún como hay eh, plantillas con 16, 17 fichas que tienen que hacer sus descartes tampoco están confirmadas yo creo que de cara ya a, los, a finales de mes obviamente ya estarán vamos a ver misterio. Sí, o nosotros, ¿no? Llevar 22. Se le fue un poquito a la mano, ¿no, Ascariolo? Sí, 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 sí. Todo el que era seleccionable lo ha llevado, ¿no? Porque es que, joder. A ver, si sí, da... A... Dice este... Dice que nos ha enviado un enlace con, con las plantillas, Bueno, Dirsi, eh, sí, eh, mándamelo. Eh, mira, te paso el Twitter que tenemos y pásame ahí el enlace. Y así, si eso le damos. Eh, no sé si me deja ponerlo, ¿no? Pero ah, bueno, hoy. es que Estoy al ahí. final falta bueno, casi un mes, ¿no? Si es que. El, queda un mes. Ay, creo que, ¿qué bueno, antes, queda tres semanas. Tres, tres semanitas. O sea, tres semanas. Y, yo creo y que más dos días, trece horas y diez minutos. <laughs> sí, 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 bueno, bueno. Tic tac. Tic-tac. Es lo que pone aquí, eh. yo no me invento nada. Avisamos no, eh, que la aplicación no patrocina este directo. Sí, 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 sí. sí. <laughs> eh, una cosita para decir, si sí, es que cuando pones el, el enlace eh, te ponen los asteriscos, no vemos el enlace. Eh, claro. Claro, mira, mándame un correo aquí. A ver, bueno, dejo el correo y ya está. Ahí tienes, eh, tienes mi correo y ahí me lo mandas y ya lo vemos el próximo día. Pero es lo que estás diciendo tú, Chris. Serán eh, preselecciones de, de 15, 16 jugadores. Uh -huh. O sea, todavía es difícil de, de es hacer gusta, más? Está, Están las ventanas, pero habrá sí. jugadores que no juegan las ventanas. Y, sí, y... yo creo que los de la NBA no pueden jugar ventanas o me lo estoy inventando. No, porque Billy Juan. Ah, ah bueno, ventanas. No, es que no hay pueden. ventanas y no entre pueden. No pueden, no pueden. Claro. Es que a lo mejor tienes, tienes, tienes 16 jugadores hasta el día antes de casi de, la, de que empiece el básquet. Claro. Tienes que tener todos los jugadores. Por ejemplo, Kino Colón puede estar jugando jugar perfectamente a la ventana, pero, pero quedarse fuera de, de lo que es la del, del, del no, el básquet. Uh -huh. Pues nada. Venga. Hasta luego. Hasta, hasta la luego. semana que viene. Hasta luego.